This is our main event here in front of 13,000. Gracias a todos los fanáticos que se han comunicado con nosotros durante el programa por las redes sociales, opinando sobre esta contienda, sabiendo que en cualquier momento la relación Brian Reigns termina puño limpio. Aplicaba Brian Martino, se defiende con codazo a Rollins, no cae la trampa, pero ahora sí. Nunca vio venir ese tremendo rodillazo. ¡Ey! ¡Cuidado, mosca! ¡De entrada! ¡Vamos, el estilo tapatío, señor Bryan! ¡Lo va a armar! ¡Es capaz! Está preparando. ¡Viene! ¡A tapatío! Impecablemente ejecutada. ¡Ese Daniel Bryan! ¡Oh, las rodillas! Luego hoy entra Roman Reigns. La situación funcionando a la perfección. Hace rato, bueno, siempre le tendrá ganas al hombre que lo hizo famoso. No lo puedo creer. A la basura que lo traicionó. Escapa ante el peligro. Rollins se relevó, se lo da rápidamente la víbora. Mira qué mal lo traicionó y qué mal lo dejó en el mapa, que ahora es retador número uno para WrestleMania. Imagínate todo lo malo que ha significado para Roman Reigns estar cerca de Seth Rollins. Un poco de por favor. Toma de referee. Todo se lo cantado a la cabeza de Orton. Orton se quita el problema. Pero lo derriban con tremenda tacleada. 4 meses son 4 meses. Pasan por encima de Orton. Se ve bonito. Pata para todas las voladoras. En la industria muy pocos aplican esas patadas como Randy Orton. Y ahora la jugada sucia con la rodillera en la cara, en los ojos precisamente de Roman Reigns. Reigns de espalda así durísimo contra la esquina. Pero 4 meses, papá, que sí recuperándose. Pero mira en qué condición ha llegado la víbora Randy Orton. Mira cómo lo aplaude Seth Rollins. Y lo meten a la esquina, pero sale disparado con tremendo lazo Roman Reigns. Así le arranca la cabeza rápidamente. Brian surcando los aires. Ahí toma, castigando el brazo Orton. Buena combinación, cuidado con la palanca. El torniquete con tremenda palanca enorme. Otro es el torniquete con palanca. Ahí le... No, señor. Ahí está. Brazo con quebradora, marca de fábrica en el arsenal de Randy Orton. Y tenía que sacarle provecho a su estatura. Enganchan con candado invertido a Brian. Y lo dejan caer pesadamente como ropa recién lavada sobre la cuerda. Mira, como digo una cosa, digo la otra. Randy Orton viene fresquito. La noche de ayer, tanto Rollins como Brian como Reigns dieron tremendas conquistas. Luego del pisotón de Orton, el relevo para Rollins, que viene con otro pisotón similar. Buen equipo, dice el Big Show. Derecha viene, cortesía de Rollins. Oye, tú señalaste lo de Triple H, que estaba como oído completamente. Sí, no estaba aquí. No. Mandan a Rollins a las hojas. Leen el telegrama a Brian, patada en el pecho para él. Pero miren qué catapulta de bandera bonita, efectiva. Y conociendo a Brian, mira. Uy, ahí estaba Randy Orton, por si acaso, cuidado. Disipando dudas, señoras y señores, la autoridad está reforzada. Orton está aquí. Conferencia en la cumbre. Vamos a comerciales, pero hay que estar oído parado, hay que escuchar. Oye, son 6. Atrapando algo, en contra de 2. Seguramente algo bueno. Brutal castigo para Roman Reigns, amigos. Ustedes que tienen la aplicación de WWE lo vieron. Afuera lo masacraron contra la barrera. Y aquí la víbora está esparciendo su veneno como si fuese más bien un escorpión. ¡Vamos a la aplicación! Justamente, Carlos, señalándolo, y el universo debe vivirlo nuevamente. Y engaña a Roman Reigns, aparece entre J y J el impacto de Roman Reigns. Ahora, aquí lo más importante que hay que señalar no es el castigo hacia Roman Reigns. Eso no es lo más importante. Lo más importante es dejar claro cómo la autoridad, de alguna forma maravillosa, oye, está nuevamente unida. Hablando de forma maravillosa, qué forma maravillosa de meterle un derechazo en la cara a alguien. Y ahora lo mismo le está haciendo a Randy Orton. No respeto. La víbora rebota el lazo para Roman Reigns. ¿Qué te pasa, muchachito? Cuando yo era campeón,
Tú estabas todavía en Pensacola, ya peinándote las quinejas. Y ahora sí se siente envalentonado Rollins para ataque. Ahora el puño cerrado y a quemarropa castiga en la cabeza a Roman Reigns. Yo soy el tipo, ¿me entienden? Yo soy el propio. En la espalda el pisotón y ahora candado apretado a la cabeza de Roman Reigns. Daniel Bryan trata de auparlo. Y el público es increíble cómo responde a todo lo que Bryan pide. Gancho al abdomen, con la derecha y otro gancho con la izquierda al abdomen de Rollins. Pero se defiende ahora soltando la derecha, castigando a un Roman Reigns. ¡Que lo hace girar y voy impacto contra la lona! Acaba de recibir Rollins. Lo señalé ayer y lo señalaré siempre. Nadie jamás ha dudado la fuerza que puede traer un combate a Roman Reigns. Y lo acaba de demostrar. Va a llegar. No, no va a llegar. ¡Sí! ¡Oh, llegó! ¡Fire Rollins! Patadas para Randy Orton. Derechas a la cabeza de Rollins. El movimiento en sí. En pleno apogeo. Escaladito al cielo. Ring, evita el rival. Bryan viene, se engancha, evita el lazo. Lazo de él para Rollins. Gran combinación característica de la velocidad que puede imprimir Daniel Bryan en un combate. Y mucho más sabiendo que la gasolina llamada Universo está con él. Está encendido. Está pateando. Está acabando con Rollins. Hace gancha. Ya. Derriba a Bryan, lo que tenía no. La cuenta no se da. Contraataque Bryan con la llave del zinc. No, este combate no puede terminar así. Esto no es beneficioso, ni bueno para los negocios. Randy Orton descaradamente ataca a Bryan. Ahí está Roman Reigns para castigar a la víbora. Lazo, afuera Orton. Y Roman Reigns también debe salir, ¿no? Super rodillazo en la espalda de Roman Reigns. Contra Rollins, afuera Reigns. Gracias Rollins por sacarlo. Él es parte de la ecuación en este momento. Sacan ahora a Rollins de cerca del ring. ¿Y para qué fue eso? Ahí va Bryan. Viene, vuela. Bobetazo y impacta también en la espalda de Rollins contra la barrera. Esto está escalando demasiado rápido a lugares equivocados. ¿Te acordarás de mí? Viene por todo alto Bryan ahora. Cuidado con J.J. Ahí están interviniendo el árbitro. Le dice que no puede hacerlo. Y ahí está el impacto de Rollins aprovechando el descuido de la autoridad en el combate. El árbitro no vio nada, viste cómo cayó Daniel Bryan, me parece que en este momento... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es el final de la contienda! ¡Un golpe bajo de Rollins para Bryan! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Todavía esto no termina! Lástima que Randy Orton no puede vengarse de las patadas que fue a regalarle Daniel Bryan porque le dio super gana. Orton no estaba haciendo nada. Entra Randy Orton con el relevo. ¡Oh, no! ¡Tendrá oportunidad entonces! ¡Patador para Bryan! Y le muestra de cerca el esquinero superior. Ahí en la cara. ¿Quién mejor que Orton para vengarse de Daniel Bryan? El hombre que le quitó el mano a mano el año pasado en WrestleMania. Antebrazo va, antebrazo europeo viene masacrando a Randy Orton. Mira cómo lo pisa a la altura del tobillo. Decidió meterse en el combate que se convirtió en triple amenaza. Le quitó una oportunidad a Randy Orton. ¡Qué buena toma, señores! Y va a repetirle la dosis aparentemente Bryan. Y duro lo matan de espaldas contra la esquina opuesta. Ya puede ser. Oye, Carlos, el principio del final de Daniel Bryan, después de todo lo que le dieron ayer, debe estar muy lastimado. Ese cuello está mal. Lo depositan sobre la conexión entre el poste y las guardas a Bryan. Mándalo volar, lo dice Big Show. Se toma su tiempo Orton. Derecha a la cara para Bryan. Y cómo lo disfrutan los amigos allá afuera. De eso se trata. De una unión, compaginación, adhesión. Randy. Ataca Orton. Escalerita al cielo. Ganchos ahora de Bryan en las costillas para Orton. No puede llegar a donde quería Orton. Comienza a descender, ya lo tienen en las cuerdas intermedias y sigue el castigo. Cabezazo a punto, está a desplomarse Orton, cabezazo y cae Orton. No, como el interleque. Viene Bryan, el chivo volador, pero no, cayó en una pileta sin agua. Así es, papá, el chivo cayó directamente dentro de la olla y se...
prendió la olla solita para hacer tremendo estofado de chivo. Bonita la ejecución. Desafortunadamente se apartó del peligro Randy Orton. Bueno, Carlos, difiero en lo de bonita, porque no surgió efecto. Vamos a Buenos Aires, perfecto. Entra Roman Reigns, lazo para Rollins. Lo enganchan, el de la cabellera bicolor, envía al rival a la zona sin para que fuese, mire, con potente lazo Reigns. Como brinca. Él les quita el servicio a Rollins y lo está masacrando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lazos al cuello. Sí, señor árbitro, sí, déjalo por ratito. Y ahí está la ñapita. Mira, 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 mira. Lo cargan, lo preparan. Zambullida Samoana a la manera de Reigns, que más bien parece un F5 que le perdona el Lesnar. En pie de guerra, cogiendo la derecha y no hay quien pueda salvar a Rollins. ¡Cuidado! Se sacrifica, vaya el lazo. Reigns viene levantado de Rollins en la cabeza de Reigns. Es justamente lo que necesitábamos. En ese momento debe estar Randy Orton. Vamos, Rollins, para terminar con el combate. Ah, es tuyo. Entra Orton, Roman Reigns en malas condiciones. Señoras y señores, buenas noches. Bloquea Orton, derecha para Orton, derecha de Orton, derecha para Orton, derecha de Orton, derecha para Orton. Orton dispara Reigns y sigue disparando Reigns. Wow. Engancha a la víbora, lo cruza, rebota Reigns contra la mano de poder para Roman Reigns. ¿Qué te pasa, papá? Más de 250 libras, con esa facilidad, con esa capacidad, con ese aire de gran superestrella que tiene Randy Orton. La víbora es único. No lo dejan salir. No dejan que se aleje del peligro Roman Reigns. Patada en el pecho. Lo enganchan y esto también es algo que hace rato no veíamos. Y cerró el relevo. Rollins. Bueno, se emocionó. Cuando venía la tarjeta especial de Randy Orton. Y de todas maneras castigan a Reigns. Claro, tenía que terminar su movida, hay que entenderlo. Las cosas no pueden quedar así por la mitad. Y se cansó Randy Orton. Mucho mejor que el equipo de Randy Reigns. Super rodillazo. Y mira cómo van a celebrar el triunfo. 1-2. Y esto se acabó. Here your winners, Roman Reigns. Y Daniel Bryan. Esto es increíble. Y mira cómo celebran. Y mira cómo se felicitan. Aprende, papá. Así se gana. Eso fue falso con una moneda de chocolate. Celebrando que el otro le robó el relevo y se llevó la victoria. Sí, cómo no. Y yo no voy a celebrar. Cómo no. Es lo que decías, no hay egoísmo. El propósito es solo uno. La meta es común. Y así amigos, es. Esta relación va a ningún lado entre Rollins y Rollins.